futuro, ¿cuál es el ansia de Argentina? Estamos trabajando en menor a mayor. Bueno, estamos trabajando. Bueno, fue un rival digno porque se la bancó y pudo chafar algunos golpes. Tiró buenas combinaciones, pero nosotros trabajamos duro y se dio el knockout. Estás trabajando muy bien con Rubén, digamos, en la parte técnica. No es muy común, no es muy normal ver boxeadores de pesos altos con buen en el ring como tenés vos, aparte de tu pegada, ¿no es cierto? ¿A qué lo atribuís, digamos? Estás trabajando muy bien. Sí, estoy trabajando muy bien la parte técnica con Rubén Paniagua. Tengo al mejor preparador físico, Rodrigo Larrea, de Verazate y Nipeo. Bueno, estamos trabajando mucho acá y al centro de gimnasio, entonces me ayuda a tener los guanteos. Muy bien, ahora digamos, tenés el título sudamericano interino, está, lo viste Roberto Volonti, evidentemente, sabés de quién estamos hablando. Sí. ¿Qué es lo bueno que tiene con que te puede complicar él en una hipotética pelea unificatoria? No, desde el principio nosotros hicimos el desafío como se dio. Sí. Él sacó el chance de motorista afuera, a la Alemania, entonces le esperamos y bueno, porque la licitación ganó su promotor que claro. Bueno, nosotros le desafiamos nuevamente después, dijo que no estaba a su nivel, que ganaba más plata peleando afuera. Claro. Ahí está la palabra de él. Hablamos de lo técnico, hablamos de boxeo. ¿Qué es lo que tiene él para complicarte y cómo crees vos que le puede llegar a ganar? ¿Qué falencia él tiene por donde vos le puedes entrar? No, es un rival, yo creo que un rival normal. Yo le vi afuera cuando salió a pelear. Sí. No demostró para mí que es un verdadero campeón. Bueno, yo creo que tengo los recursos necesarios para ganarlo. Me jugás al misterio, ¿cuáles son los recursos que tenés vos como para ganar? Bueno, puede caminar, puede boxear, si quiero puedo trabajar la corta, la mediana. Lo que ahora hice fue, quise mostrarme los trabajos que estamos haciendo y bueno, eso es el resultado. Muy bien, bueno, mirando la cámara de Ganchi Cross, ahí lo tenés, decile a Volonti lo que quiera decir. Que no se haga gol, que agarre la pelea, listo. Gracias, hasta luego. Chao, chao. Vamos.